Bueno, muchachos, entonces, un libro es una estructura que tiene un nombre, un código, una materia y una lista, que es un string. Diseña un filtro para filtrar por nombre, código y material, no, por materia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diseñamos esto, muchachos? Entonces, seguimos acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer, muchachos? ¿El libro que tienes? ¿Y una lista de materias, no? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué viene primero? ¿Qué día es hoy? 17 de febrero. Recuerden que este mes es de mentiras, ¿no? ¿Ah? 2020. Luego, ¿qué viene? El contrato. El filtro, ¿cierto? Entonces, buscar libro, ¿cierto? Básicamente podemos llamarlo buscar libro. ¿Qué recibe? Una lista de libros. Y una función que recibe un libro, ¿cierto? Aquí algo que cambia es que ya puede recibir un código, un nombre. Bueno, entonces vamos a poner dato, ¿cierto? Porque este dato puede ser número o string. Y devuelve un booleano. Recuerden que la función que entra es devolver siempre un booleano porque es el criterio de filtrado. Y al final, ¿qué nos devuelve? Una lista de libros. Los ejemplos dejémoslo para después. Entonces, define, buscar, libro. ¿Qué recibe? Una lista de libros y una función. Entonces, empezamos con lo básico. Si es vacío, ¿qué devuelvo? La lista vacía. Luego viene, si el car, ¿cierto? Si el... Este solo recibe un libro, qué pena. Si el car de L libros cumple, si esto da verdadero, si la función que recibe un libro da verdadero, ¿qué significa? En el filtro. Si la función que yo evalúo el filtro me da verdadero, ¿qué significa? Que cumple el criterio para estar en la lista de salida. Entonces, ¿qué hago? Un cons, ¿de quién? Del car de L libros, ¿con quién? Con el llamado. Con el llamado recursivo, ¿cierto? ¿Con el quién? Con el CDR de B. Me cambié de curso, ¿verdad? Esto es firsts. El car es el equivalente al primero y el CDR es el equivalente al resto. Eso lo usamos en FLP. Y el resto de libros. ¿Listo? Y recibo la función. O sea, que no haya confusión ahí. El car devuelve el primero y el CDR devuelve el resto. Nada más que me cambié de curso por error. ¿Bien? Voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, hasta ahí estamos bien. Y si no cumple el criterio, ¿qué pasa? Sencillamente hacemos el llamado recursivo. Como estamos en el tema de abstracción, ¿cómo podemos mejorar ese filtro? ¿Qué hay repetido acá? El llamado recursivo. ¿Y cómo solucionamos ese problema, muchachos? Exactamente, muy bien. Entonces, aquí colocaríamos el else. Recuerden que el local toca crearlo después del empty. Porque si llega a una lista vacía e intenta crear con el first o con el rest, ¿qué va a dar? Un error. Entonces, aquí empezamos con el local. Abrimos área de definiciones y definimos como el resto, ¿cierto? ¿A quién? ¿A? Esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el que necesitaba. Entonces, meto esto acá y cierro. Y luego viene, después del área de definiciones, ¿qué viene? El área de trabajo, que vendría siendo un otro cons. Si se cumple la condición, entonces sería el cons de fir de libros, ¿con quién? Con el resto. ¿Estamos de acuerdo? Y en otro caso, ¿qué pasaría? Sencillamente hacemos el llamado recursivo, que sería resto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pues ya le apliqué abstracción.
Bien, muchachos, cerramos el con, cerramos el local, cerramos el else, cerramos el con y finalmente cerramos el define. Este es un filtro genérico, ¿sí? Es un filtro genérico, normal. Esto no tiene ciencia. O sea, esto, muchachos, sencillamente es de memoria, ¿sí? El filtro sencillamente mira si la función predicado, ¿cómo así la función predicado? Si la condición, si el primer elemento cumple la condición, va en la lista, y si no la cumple, ¿qué pasa? Si digamos, el elemento, estamos buscando los mayores que 5, ¿cuál sería la condición? Si queremos los elementos mayores que 5 en una lista de números, ¿cuál sería la condición? Pues que el primer elemento sea mayor que 5. Si cumple, va. Y si no cumple, pues no va. ¿Listo? Esto es lo que está haciendo aquí. O sea, el filtro en general es así. Ahora, ¿cuál es el cambio? Los llamados recursivos. Aquí hay un llamado que es complicado, ¿sí? Que ahorita lo vamos a hacer con calma. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero es buscar por... buscar por código, ¿cierto? Entonces, ¿cómo busco por código? Observen esto. Vamos a definir una lista de libros. Entonces, la lista de libros es un list que tiene main libro. ¿Qué ponemos de este primer libro? Código. Me dirán un número cualquiera. Código. Código, muchachos. 472. Nombre. Muchachos, no tienen imaginación. ¿Cómo? ¿Cómo qué? La Odisea de Diego. Bien, ahora viene el tema de las materias que tiene. ¿Qué temas tiene? Por ejemplo, ciencia, ficción, frustración. ¿Qué más? Drama, ¿qué más? ¿Qué más? Terror. ¿Qué más? Desgan. Bien. Otro libro. Deben el código. Muchachos, por lo menos con esto avancemos. 420. ¿Cómo se llama el libro? Diego. La tienen montadísima. Diego el acosador. Listo. Feminismo. Machismo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Ejercicios qué? Ok. Drama, terror, ¿qué más? Pasión. Pasión. Bueno, otro libro. Código. 923. ¿Nombre del libro? ¿El qué? Diego. Uy, pues ya la tienen, pero... Liz, bueno, voy a colocar drama, ¿qué más? Recursividad, ¿qué más? Violencia. Cielo, muchacho. Bueno. ¿Qué más? Sí, están muy pasados, ¿qué más? ¿Qué más? Creatividad, ¿qué más? Soledad. Listo. Y voy a colocar aquí otro acá. Otro libro, muchachos. Muchachos, hago la advertencia. Si llega a haber una queja de él, no me hago responsable. Listo. Yo estoy aquí neutral. Entonces, muchachos, ¿qué más? 872. ¿Qué más? ¿Cuál? El otro Diego. Bien. ¿Qué más? No, pero yo hago la advertencia. Yo me hago responsable. ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Voy a colocar frustra contra
Variedad, ¿qué más? Frustración, ¿qué más? ¿Qué otra materia? Personalidad. Bien. Listo. Mail, libro, ¿qué otro? Quiero otro ya para terminar la lista. 33, 2. ¿Qué más? Monster. In, ¿qué más? ¿Qué ponemos de lista? Bu. Voy a poner machismo. ¿Qué más? Secuestro. Terror. Listo, ¿qué más? Traición. ¿Ve? Si no escribe. ¿Qué más? Y pongamos hermoso. Bueno. Entonces, muchachos, ahí hemos terminado la lista de libros. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a empezar a buscar por nombre. Puedo buscar por código o por... ¿O por qué? O por materia, género, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben hacer en el proyecto. Entonces, ¿qué sigue acá? Entonces voy a definir, ¿cierto? Los... definir los llamados. Entonces, vamos a buscar libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué recibe? Muchachos, ¿qué reciben acá? La lista de libros. Y voy a definir la función porque yo busco. Observen acá. Lambda, ¿qué recibo? Un libro. ¿Cierto? Y voy a buscar si igual, ¿cierto? Libro guión código, ¿cierto? ¿De quién? De X. ¿Por qué? Recuerden que X es un ¿qué? Es un libro. Miren acá. La función que recibe. El primero de la lista. Y libro código X y es igual a quién. Por ejemplo, denme un código. 8, 7, 2. Entonces vamos con este. Y miren lo que va a devolver. Es lo que ustedes deben hacer en el... Lo que ustedes deben hacer en el... En el proyecto. Miren acá. ¿Qué devolvió? El otro... Diego. ¿Por qué devolvió el otro Diego, muchachos? Sí. No, pero ahorita tengo que hablar con él igual porque no me gustó lo que pasó para nada. Entonces, bien, muchachos. 872, ¿cierto? Que fue el que busqué, ¿cierto? Lista de libros. Igual, entonces vamos a buscar por nombre. Libro guión, nombre de X. ¿Y qué buscamos? Por ejemplo, Monster Inc. Entonces, muchachos, observen acá. ¿Qué me va a devolver este? Este último. ¿Aquí lo ven? ¿Qué devolvió? Miren acá. ¿Qué devolvió? Una lista que contiene un libro que es... ¿Cuál? Monster Inc. ¿Estamos? Bien, muchachos. Ahora viene el pedazo complicado. Yo quiero buscar por materia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que hacer adición, o sea, tengo que sacar la lista de materias y adicional de eso buscar dentro de la lista. Entonces les voy a mostrar. Es un poco más complicado, pero sigue en la misma dirección. Buscar libro en la lista de libros. Viene la función anónima, lambda x. Y miren lo que va a pasar acá. Resulta, muchachos, resulta que voy a buscar dentro de la lista de libros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a buscar, por ejemplo, todos los que tengan drama, o terror, o femenino, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Observen acá. Voy a crear, dentro de un lambda yo puedo tener un local. ¿Estamos? Dentro del local voy a definir una función recursiva que me devuelva
O sea, que me devuelva si encuentra el elemento dentro de la lista. O sea, recuerden que, muchachos, recuerden que los libros son qué. Perdón, las materias, ¿qué son? Una lista dentro de la lista, dentro de la estructura, ¿cierto? Entonces, aquí viene define, ¿cierto? Llamémoslo buscar elemento. Entonces, buscar elemento recibe una lista y recibe un elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, count. ¿Qué pasa si la lista es vacía, muchachos? Si la lista es vacía, ¿devuelve? Estoy buscando un elemento dentro de una lista, ¿devuelve? Falso. En otro caso, ¿qué va a pasar? Si el elemento es igual al elemento que ando buscando, ¿qué devuelvo? True. Y en otro caso, ¿qué hago? Ah, sí, es igual. Cosas de FLP. Bien. Pues EQV en FLP es lo mismo que equal. Entonces, mis muchachos, ¿y qué vendría acá? Else, si no lo encuentra, ¿qué hace? ¿Sigue? Buscando. Buscar elemento del CDR de lista de elemento. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Recuerden que el local tiene el área de definiciones, ¿cierto? El área de definiciones y el área de búsqueda. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a llamar la función buscar elemento, ¿cierto? ¿Qué le envío? La lista de libros y qué género quieren ustedes que encuentren. Terror. O sea, dentro de una función anónima yo puedo tener un local. Y dentro de ese local pues puedo crear funciones. ¿Sí? Que me sirva. Como yo tengo que hacer una búsqueda dentro de una lista, pues es necesario hacerlo de esa forma. O sea, dentro del local ustedes pueden tener lo que ustedes necesiten, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de búsqueda de libros en el proyecto, ustedes necesitan hacer una función parecida a esta. Es muy parecida. Cambian unas cositas, ¿sí? Bien, muchachos, voy a buscar terror. Voy a buscar terror y cierro acá. Y observen. Voy a colocar aquí búsqueda por materia, ¿no? ¿Sí o no? Y observen lo que pasa acá. Miren lo que pasa. A ver. Estoy con el car, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y esto es? Res. Ya lo siento en FLP, muchachos. Ah, muchachos, ¿saben qué me faltó? Es que X tengo que hacer algo. Sería libro-qué. Libro-L materias. Eso fue lo que me faltó. L materias de quién. Pues de X, que es un libro. Ahora sí, ya. Eso fue lo que me faltó. Entonces observen, muchachos. Observen acá. Miren acá. ¿Qué libros me devolvió por materias? Esto de Cheyer, muchachos, les explico. Como estamos en estudiante avanzado, muchachos, ¿cierto? Él reemplaza cosas que ve repetidas en la salida. Entonces, por ejemplo, si este error le pone un 10, si es machismo le pone 19, y si es drama le pone 8. Eso es en la presentación. ¿Tienen problemas con eso? Eso es de la librería avanzada. Ajá, exactamente, es un reemplazo que hace. ¿Listo? Eso es porque estamos en estudiante avanzado. Eso no cambia nada, simplemente es de presentación. Entonces, donde usted vea un 10, es que ahí va terror. Donde usted vea un 19, va machismo. Y si donde vea un 8, va drama. Entonces, por ejemplo, el primero, Diego el acosador, tiene feminismo. 19, ¿qué es? Machismo. 8 es drama. Y 10 es terror. Estábamos buscando lo de terror. ¿Este es de terror? Sí. ¿Este es de terror, Diego el acosador? ¿Este es Monster Inc.? También. ¿Listo? ¿Qué pidieron ahí ustedes, muchachos? Me devolvieron todos los libros que pertenecen al género de terror. A ver, muchachos. ¿Y que si yo quisiera buscar por drama, qué haría? ¿Simplemente cambio terror?
Por drama. Es decir, dentro de los lambda, ustedes pueden tener locals también, para definir funciones adentro que necesiten. En caso que necesiten explorar una lista de value. Esta es la estrategia que ustedes deberían de usar para solucionar el punto de búsquedas. ¿En dónde? ¿En dónde, muchachos? Yo acabo de medio solucionar un punto de algo del proyecto, ¿cierto? Es más o menos de esta forma. Simplemente que le entra otro parámetro a la función anónima, entonces ahí ya lo deben de mirar cómo lo manejo. El único cambio que hay. Ahí les apié prácticamente el punto del proyecto. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? Sí, una pregunta. Eso se está grabando. ¿Sí? Está en rojo. Está en rojo. Cuando el cosito está en rojo, está grabando. ¿Tienen preguntas? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a seguir.